Guadalupe Barradas Olmos pide a las autoridades sanitarias hagan algo, ya que la zancudera no se aguanta en las colonias de la cabecera municipal de Nautla, por lo que temen otro rebrote de dengue, zika y chikungunya en la zona. Destacó que urge una campaña de descacharrización por parte del personal de la jurisdicción sanitaria número 4, con cabecera en el municipio de Martínez de la Torre, a los cuales acusaron de visitar solamente Nautla para comer camarones en los restaurantes. Martín Sandría Bautista señaló que los encharcamientos que dejó el Frente Frío número 10 aumentó la zancudera en las colonias las últimas horas, donde todavía hay calles bajo el agua, ya que el cárcamo no funciona. Aclaró que desde hace un año no se le ha visto a personal de la jurisdicción sanitaria número 4 trabajando en esta región, y mucho menos de limpia pública y fomento de la salud del municipio, los cuales se niegan a auxiliar a la gente afirmando que ellos ya se van. El maestro de primaria pide al gobierno estatal que mande camiones de basura y personal capacitado para que oriente a las familias qué se debe de hacer para evitar que el mosquito transmisor del dengue se reproduzca y se identifique, a fin de evitar más desgracias en esa zona. Con información de Violeta Santos para www.iveracruz.com Televisión.